Welcome to your English classes. Hey. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de inglés. I'm so sorry. Un poquito que lo siento. Estábamos con algunos imprevistos de conexión. Últimamente estamos teniendo estos pequeños imprevistos de conexión. But no worries. No te preocupes que estamos haciendo lo mejor. Bienvenidos a los que ya están conectados. Los que nos están siguiendo desde las diferentes redes sociales. Hey, Marta, Cindy, hello, everybody, hi. Chicos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Inglés School número 27. Así es, hoy nos toca realizar la clase número 27 y quisiera saber si me pueden escuchar y me pueden ver tranquilamente para yo poder iniciar con esta clase gratuita número 27. ¿Me confirman, por favor, chicas? Porque ya estoy, creo, transmitiendo, eso creo. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Estoy leyendo sus mensajitos en pantalla. Recuerden que esta es una clase gratis más del curso Inglés School que iniciamos hace un par de semanas atrás y que tenemos como meta de llegar al nivel avanzado. Yes, yes, excellent. Ok, por aquí me confirman que ya están listos. I'm ready. Hi, Ellie. Hi, John. Hi, guys. Welcome to your English classes. El día de hoy vamos a iniciar con una lección muy importante para ti. ¿Por qué lo digo importante? Porque el tema está muy bueno. Vas a aprender algo interesante para que puedas no estar perdido en las calles. O si alguien está perdido en las calles, como muestra la imagen, tú puedas ayudarlo. Así que, ¿cuál será el tema del día de hoy? ¿Ajá? ¿Cuál será el tema del día de hoy, chicos? ¡Vamos! Mira, mira, look at the picture. This is a man, this is a girl. No sé, como que le está dando indicaciones. So, a ver, díganme ustedes, chicos, ¿cuál podría ser el tema de la clase de hoy, Inglés School número 27? Ok, Cindy, ¿cómo preguntar las direcciones? Y no solo cómo preguntar las direcciones, también les voy a enseñar a cómo dar direcciones. Vas a preguntar en caso que estés perdido y también te voy a enseñar a cómo puedes tú ayudar a alguien que está perdido para que les des las direcciones, pero en inglés. Así que, se escucha muy bien. Thank you so much, Ellie. Gracias a todos por su confirmación. Eso es importante para mí porque ustedes saben que en un en vivo siempre pueden haber imprevistos de audio, de la visibilidad. Entonces, con su confirmación, cualquier cosita, por favor, en los comentarios para yo poder ponerme al tanto y poder solucionarlo. Bien, chicos, entonces vamos a empezar de una vez con la clase. Están en lo correcto. El día de hoy vamos a aprender a cómo dar y a cómo preguntar y dar direcciones. How to ask and give directions, ¿vale? Entonces, ese es el tema de la clase, chicos. Lo ven ahí de color morado. Asking and giving directions, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que no sepa, cualquier cosa en cuestión a pronunciación, a cómo se escribe, pregunta, participa en los comentarios porque esta es una clase muy activa. Son transmisiones en vivo para que tú puedas aprender con mucha interacción en vivo y en directo conmigo, ¿ok? Soy tu profe Harumi y ya estamos listos por aquí para empezar con las direcciones en inglés. Así que, levanten la mano. Are you guys ready? ¿Estás listo? Are you ready? Porque yo ya estoy súper lista. Vamos a iniciar con todos los que ya están conectados en todas las redes sociales. Y recuerda, si te está gustando este live y estás aprendiendo,
déjanos un like antes de retirarte para poder saber que mi contenido te está ayudando. Sobre todo porque es un contenido diario, casi diario y gratis. Entonces, por ahí tu apoyo me va a sumar un montón. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy, ¿vale? Vamos a empezar. Ok, por aquí ya los estoy leyendo también en los comentarios. Así que vamos a iniciar de una vez con la siguiente imagen. A ver, vamos a empezar con asking for directions, ¿ok? Vamos a empezar con ese tema. Porque recordemos que primero tenemos que saber cómo preguntar las direcciones en inglés. Alright? Entonces ahí tenemos asking for directions, ¿vale? Preguntando por direcciones. A ver, vamos a empezar con tres frases que son muy usuales y son facilitas de aprender. Así que no te preocupes en caso que no las puedas pronunciar o no sabes lo que significa, yo te voy a ayudar. A ver, aquí tenemos la primera pregunta. Where is the? Es más, voy a ir pasando sus significados para que tú puedas tratar de contextualizarte. Ahí le va. Excelente. Ahí estamos. Entonces, vamos a preguntar, ¿dónde está el banco? ¿Dónde está la panadería? ¿Dónde está, qué sé yo, el lugar que quieras preguntar? Puedes usar esta frase. Where is the bank? En el caso sea un banco. Si es, por ejemplo, la estación del tren. Where is the train station? Ajá, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en la clase gratis Inglés Cool 26 aprendimos los lugares en la ciudad? Places in the city. Ah, fue importante aprender eso porque ahora vamos a poder preguntar con muchos lugares a los que no conocemos. Por ejemplo, vamos a ver si te recuerdas de los Places in the City, que fue la clase Inglés Cool 26, la clase pasada. Vamos a ver, ¿cómo preguntas en inglés? ¿Dónde está la estación del bus? ¿Dónde está la estación del bus? A ver, en los comentarios, vamos, ahorita. ¿Dónde está la estación del bus? O hazme otro ejemplo. ¿Dónde está la gasolinera? ¿Dónde está, qué sé yo, el mercado? ¿Dónde está? A ver, ahorita, en los comentarios. ¡Come on! ¡Vamos! A ver, Eduardo me dice, ¿where is the bus station? ¡Great! ¡Yeah! ¡Vamos! Más ejemplos. No solamente tienes esta frase. Where is the? De hecho, esa es la más sencillita. La coloqué al principio porque es la más sencillita. Si por ahí quieres subir un poquito tu nivel, puedes usar la segunda y la tercera. Está un poquito más larga, pero vale la pena porque tú quieres mostrar tu nivel de inglés, ¿sí o no? Entonces, aquí tienes de todo. Un poco sencilla y la 2 y la 3 ya son un poco de nivel preintermedio, por así decirlo. A ver, si quiero decir, ¿hay algún banco cerca de aquí? Yo puedo decir, ¿is there a bank near here? ¡Ajá! Muy bien, mira, ya me están haciendo muchos ejemplos. A ver, por aquí me dice Lilis, ¿where is the bus station? Ale, ¿where is the bus station? Lynn, ¿is there a supermarket near here? Great, ¿viste qué bonito suena? Great. Estrella, ¿where is the bus station? Bus con una sola S. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos aquí también, ¿is there a store near here? Excelente. Puedes preguntar con cualquier lugar que desconozcas. A veces uno va de turista, tú sabes, ¿no? Se la da de vacaciones, por ahí cuando le cae un dinerito. Y pues a veces queda perdido, a veces no traes tu Google Maps, se te apaga el celular, qué sé yo, y no sabes dónde estás parado. Te ha pasado, ¿no? Te ha pasado. Bueno, a mí también. Y yo soy peor con Google Maps. No, a veces ni me ubico. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que uno hace? Recurre a preguntar.
a una persona que está por ahí en el parque o a una persona de seguridad, qué sé yo, y le preguntas, ah, excuse me, tienes que mostrar modales, ¿ah? No puedes tratarlo así como si fuera de tú a la persona, porque no lo conoces. Te aconsejo que le agregues la frase, excuse me, where is the bank? Excuse me, is there a bank near here? Cualquiera de las dos frases que acabamos de aprender, la 1 o la 2, pero agrégale un poquito de respeto, un poquito de educación a esa frase. Excuse me. Eso lo va a poner de maravilla tu speech. Así que recuerda, excuse me, alright? Ya. Yeah. La número 3. ¿Cómo puedo llegar a este lugar? How can I get to the bank? How can I get to the bank? ¿Cómo puedo llegar al banco? Excuse me, how can I get to the bank? Ah, oh, suena espectacular. A mí me encanta cómo suena. Mira, te dejo 3 frases. Hay muchísimas más, pero estas 3 te pueden ayudar. Te pueden ayudar a salvar en caso que estés perdido en algún lugar. Tú sabes que el inglés es internacional, así que ese es el idioma que más se habla por ahora. Entonces, la gran mayoría de personas puede que te ayude también y te responde en inglés. Así que ya sabes cómo salvarte. Vamos a repasarlas. Escucha la pronunciación y luego te voy a practicar en los comentarios. ¡Come on! ¡Vamos! Number one. Vamos a practicar con la palabra o el lugar banco, ¿sí? Porque es el más facilito. Tú puedes cambiarle con otro lugar. Number one. Excuse me. Where is the bank? Ya, estoy fingiendo mucho, ¿no? No me sale la de actuar. A ver, siguiente. Excuse me, is there a bank near here? Y la última frase. Excuse me, how can I get to the bank? Tienes que darle entonación porque es una pregunta. Las 3 son preguntas, así que tienes que dar tu entonación como una interrogante. No es una oración. Vamos, trata de que te salga. Vamos, vamos, vamos con los ejemplos. Vamos a hacer ejemplos con un lugar donde tú te hayas perdido. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez has preguntado acerca de algún lugar donde te hayas perdido? No lo sé. A ver, dime en los comentarios. Y elige tu frase favorita. Si no te puedes aprender las 3, pues no abarques tanto, pero siempre ten bajo la manga una frase que te pueda salvar. Tu favorita. Mi favorita es la última. How can I get? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? How can I get to the bank? How can I get to the market? How can I get to the bus station? How can I get to the train station? Etcétera. A ver, dime en los comentarios cómo es que tú te has perdido y has preguntado por direcciones en inglés. Vamos, yo te leo aquí en los comentarios. Aquí estoy muy al tanto de tus comentarios para poder corregirlos. Vamos, vamos, chicos. Vamos, practiquemos. Dime dónde tú te has perdido y querías llegar a otro lugar. ¿Cómo lo dirías en inglés? Vamos. Aquí los estoy leyendo. Por aquí estoy. ¿Ya? Por aquí me dice Marta, me pone, where is the bus station? Ok, correcto. ¿Qué más? Dame otros ejemplos para poder continuar con la clase. Elige tu frase favorita, elígela, para que podamos continuar con esta clase, ¿vale? A ver, me dice Martínez que se escucha entrecortado. ¿Really? Oh my God. A ver, chicos, si el resto me confirma. Si el resto me confirma, ¿se escucha bien? Can you hear me? Yeah. Can you see me? Can you hear me? Yes, no. A ver, chicos, por favor, necesito la confirmación para poder continuar aquí con la clase. Me urge, me urge. A ver. Ajá. Sí se escucha bien. Ok, Cindy. Thank you so much. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Bien? Una vez más voy a repetir las frases para que tú puedas escuchar la pronunciación. A ver, listen to me, listen to me. ¿Bien? Number one, where is the bank
por ejemplo, ¿no? Is there a bank near here? How can I get to the bank? Yeah, great, excellent. Espero que a la par practiques conmigo en casa. A ver, Estrella me pone en sus comentarios que ella alguna vez preguntó por dónde queda el zoológico. Hey, excuse me, where is the zoo? Excelente. Sí, yo también a veces había ido al zoológico hace mucho, mucho tiempo y suelo a veces preguntar por direcciones, ¿verdad? Pero bueno, en inglés sería aún mucho mejor que lo aprendas para que te puedas salvar de ciertas situaciones. Where is the bathroom? Ok, ¿por qué no? Where is the bank? Y así sucesivamente. Muy bien, creo que han captado la idea. Excelente, chicos. Entonces vamos a continuar ahora con giving directions. A ver, vamos a ver por aquí los giving directions. Vamos a aprender ahora a cómo dar las direcciones, porque esto es más importante que cómo preguntar. Preguntar quizás es un poco sencillo, solo es una pregunta. Puedes hacerla de mil maneras. Pero para dar direcciones en inglés, ¿cómo le digo que voltee a la derecha, que tome la primera entrada, que se vaya de frente, etcétera, etcétera? Vamos paso a paso conmigo, ¿ya? A ver, tenemos aquí, gira a la izquierda o voltea a la izquierda. Se dice en inglés, turn left, turn left, ajá, turn left. Repite conmigo en casa, turn left. Ok. Para decir gira a la derecha, voltea a la derecha, turn right. Si lo escribes en los comentarios, mucho mejor. Así tu cerebro va a recordar lo que estás escuchando, porque estás escribiendo y estás escuchando la pronunciación. Es una conexión tremenda. Escuchas y escribes y a la vez estás leyendo mi diapositiva. Así que estás aprendiendo haciendo tres cosas, escuchando, leyendo y escribiendo. Come on. Voltear a la derecha, turn right, turn right, turn left, turn right. Excelente. Y si no quiero voltear para ningún lado, quiero decirle que se vaya de frente, derecho, directo, pues lo vamos a decir de la siguiente forma. Ahí creo que se ve, ahí se ve, ok. Vamos a decir go ahead. O si no, go straight on. Go straight. Straight es recto, derecho, de largo. Go straight. Go straight. O si no, go ahead. Aunque es más, más común, go straight on. Go straight on. ¿Sí? Ve de frente. Ve derecho. Ajá, así es, Marta. Una vez más, ¿cómo digo en inglés? Gira a la izquierda. Dilo. Yeah. Turn right. Oh, izquierda. Turn left. Turn left. Great. Gira a la derecha. Vamos. Yes. Go, turn right. Turn right. Y por último, ¿cómo digo ve de frente? Ve de frente. Vamos, dilo. Ajá, pronuncia. Go straight. Go straight. Excellent. O si no, go ahead. ¿No? Excelente. Muy bien, mis chicos. Los que más escriben, los que más participan, he dicho siempre, son los que más aprenden. Profesora, pero yo estoy escuchándola nada más. Sí, pero si no están tus cinco sentidos aquí conmigo, solamente vas a estar aprendiendo un poco. Así que necesito tus cinco sentidos en esta pequeña hora que tengo clase gratis contigo, ¿ok? Muy bien, chicos, vamos a continuar porque hay más formas de cómo dar direcciones. No te olvides de estas tres. Turn left, turn right, go straight on o go ahead. ¿Listo?
Ya lo tenemos. Ya le escribí, me dice Cindy. Excelente. Vamos entonces. Recuerden que estas clasecitas gratis son para que ustedes, los chicos que están desde casa, puedan aprender inglés desde la comodidad, desde donde estén, chicos. Así que por ahí, si no hay recursos para poder pagar su curso, aquí estoy yo, aquí está su teacher Harumi, enseñándoles este curso gratis, lunes, miércoles, viernes y sábado. Ya sabes, 4 días a la semana. Ok, let's continue. Vamos a seguir con la siguiente dirección. Si le quieres decir que ese lugar está cruzando la calle, tiene que cruzar la calle, ¿cómo le digo, por ejemplo, que el banco está cruzando la calle? ¿Cómo le digo cruzando la calle? En inglés se dice go across the street. Go across the street. Street, calle. Go across the street. Cruzando la calle. Ahí está el banco. There is the bank. Go across the street. ¡Ah! ¡Qué bonito suena cuando uno lo pronuncia bien! Escribir es importante. Entenderlo cuando lo leo también es importante. Pero aún mucho más importante es cuando lo hablas. Porque quiere decir que lo estás entendiendo, lo estás pronunciando bien y te están entendiendo por el otro lado de la conversación. Así que escribe, pronuncia, habla, son las habilidades importantes. One more time. Go across the street. Cruzando la calle. Cruza la calle. Go across the street. Great. Excellent. Ahora, profesora, si quiero decir que el banco está justo en la esquina, está en la esquina. Aquí está el banco. Here is the bank. En la esquina. ¿Cómo digo en la esquina? On the corner. On the corner. On the corner, corner, esquina. No vayas a decir in the corner, es on the corner. Ahí está escrito, por favor, cuidado con las preposiciones. Yeah, on the corner. Muy bien, excelente. A ver, aquí tenemos la siguiente, no sé si se ve, a ver, de repente ustedes, a ver chicos, un segundito, vamos a ver por aquí cómo. A ver, para que lo puedan visualizar un poquito mejor. Ahí está. Ahí está, mis chicos. Todo lo hacemos para la comodidad de ustedes. Ya está. A ver, vaya hasta tal avenida. Vaya hasta tal lugar. Go as far as. O sea, no te dice nada en específico, no te dice voltea nada. Simplemente te dice vaya hasta... Cuando no sabes a veces decir, ¿no? Si está volteando a la derecha, a la izquierda. No sabes específicamente cómo dar las direcciones. A veces cuando uno no sabe, simplemente dice, mire, se va hasta el mercado y ahí está el banco. ¿No? Se va hasta el mercado y ahí está el banco. Se va hasta el mercado. Go as far as. Go as far as. No, vaya hasta tal lugar, tal avenida, y ahí encontrará el banco. Go as far as. Go as far as. ¿Bien? Vaya hasta... No sabes si tienes que ir derecho, voltear o no voltear. Simplemente te dice, vaya hasta tal lugar. Eso soy yo. Yo no sé dar direcciones, así que usualmente siempre digo, sí, mire, se va hasta tal lugar... Y ahí está el banco, ¿ya? Entonces, esta te puede salvar también. Si no sabes cómo decir turn left, turn right, go straight, ve de frente, gira, ¿no sabes? Entonces, simplemente usa esta, la más confiable, ¿bien? Ok, un repasito. Pronunciación. A ver, vamos con la pronunciación. ¿Cómo digo en inglés cruza la calle? ¿Cruce la calle? Ajá, te escucho. Te escucho, a ver, te escucho. ¿Cómo digo eso en inglés? Ajá. Go across the street. Go across the street. Yeah. ¿Cómo digo en la esquina? En la esquina. Ajá. On the corner. On the corner. ¿Y cómo digo vaya hasta? Te escucho. Go as far as. Go as far as. That's it.
Eso es todo. Bien, ya vamos hasta aquí. 6 nuevas formas de cómo dar direcciones. ¿Ok? Bien, chicos. Vamos entonces aquí a ver si estamos todo ok en cuestión al sonido, en cuestión a la visualización del contenido. Está todo ok, ¿verdad, chicos? Se ve, se escucha. Ya, great. Excellent. Vamos entonces a continuar con la siguiente forma de dar direcciones. Hay pendientes, chicos, que ya estamos avanzando, ¿eh? Aquí avanzamos para llegar a los ejercicios. A ver, siguiente. Esto también es importante. A ver, vamos a continuar. Aquí ya vamos un poquito aumentando el nivel. Por ejemplo, si le digo que baja, baja esta calle, ¿o no? O baja. Simplemente que ya baje. Yo voy a decir, go down the street. Go down the street. Ahí lo tenemos. Ahí lo voy a tener. Go down the street. ¿Bien? Go down the street. Ajá, muy bien. Y si quiero decir que suba, sería el opuesto a down. Sería go up, ¿no? Go up the street. Go up the street, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí la imagen te está diciendo que bajas, ¿ok? Bajas por esta calle, go down the street, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Ok, chicos. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si no tienes que ir de frente? ¿Qué pasa si tienes que tomar algunos pasajes? Tú sabes que a veces hay pequeñas callecitas, pasajes, para que uno pueda llegar al lugar que está buscando. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Toma la primera, la segunda o la tercera entrada a la derecha o a la izquierda. Depende. ¿Ok? Depende. A ver, si yo digo, por ejemplo, toma la primera entrada a la derecha. Yo estoy yendo caminando y tienes que tomar la primera entrada a la derecha. ¿Cómo digo eso en inglés? Lo voy a decir. Take the first turning. Turning es entrada. Take the first turning on the right. Take the first turning on the right. Profesora, esto ya está un poquito más largo. Sí, pero vale la pena aprenderlo. Ahora, toma la segunda entrada a la derecha. Take the second turning on the right. Y así con los diferentes pasajes. Puede ser el primer pasaje, el segundo, el tercero. Ahí vas a usar los números ordinales. Primero en inglés se dice first. Segundo, second. Y tercero, third. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es cuando tienes que tomar un pasaje a la derecha. ¿Alright? Profesora, ¿qué pasa si quiero tomar un pasaje a la izquierda? Vas a decir lo mismo, pero ya no vas a decir on the right, sino on the left. Por ejemplo, take, vamos a decir, toma la primera entrada a la mano izquierda. Take the first turning on the left. Take the first turning on the left. Chicos, por ahí si alguien me dice que no se ve bien, pueden ir a mi canal de YouTube y ahí lo van a ver mejor el contenido, porque por ahí está la cámara principal. Trato de transmitir por todas mis redes sociales, pero ustedes saben que a veces por ahí la mejor visualización es por el canal de YouTube. Así que los que están por quizás TikTok por ahí, pueden ir a mi canal de YouTube en mi biografía de TikTok, van a encontrar el icono que dice YouTube y le dan clic y les va a dirigir rapidísimamente a mi canal de YouTube y desde ahí lo van a poder ver mucho mejor, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Let's continue. A ver, chicos, por si algunos son nuevos aquí en esta transmisión, recuerden, chicos, que cualquier cosita nos pueden encontrar como Miss Harumi en todas las redes sociales. Así que por ese lado, no se preocupen que estamos con el mismo nombre en todas las redes sociales. Me encuentras como Miss Harumi siempre, ¿ya? A ver, vamos a hacer un repasito de lo que acabamos de aprender.
te voy a evaluar hasta acá. ¿Ok? A ver, vamos a ver, déjame ver, ¿tenemos tiempo? Claro que sí. Vamos a seguir con la evaluación para ver cuánto has aprendido hasta acá. Contéstame en los comentarios. ¿Sí va? Contéstame en los comentarios. A ver, quiero verte allí que estás, a ver, que estás allí aprendiendo. Si no, si no, me voy a dar cuenta rapidísimo. A ver, vamos a ver entonces. ¿Cómo digo gira a la izquierda? ¿Cómo digo en inglés gira a la izquierda? Vamos, el que escribe más rápido en los comentarios, le voy a mandar un saludazo. ¿Cómo digo gira a la izquierda? ¿Voltea a la izquierda? Come on, vamos. Very good, Cindy. Turn left. Turn left. Número 2. ¿Cómo digo voltea a la derecha? ¿Voltea a la derecha? Y Beth, solamente decimos turn left. Ya no va in, tampoco va el da. Simplemente turn left. ¿Y voltea a la derecha? Muy bien. Turn right. Turn right. Yeah. Así que esos son los principales. Turn left, turn right. Ya. Yeah. Ahora, no quiero que voltees. Quiero que vayas de frente. ¿Cómo digo en inglés? Ve de frente. Ve de largo. Ve derecho. Ve recto. Uy, en español tenemos muchos sinónimos. ¿En inglés cómo digo todo eso? Ve de frente. Vamos, 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 vamos. Vamos, chicas. ¡Sí puedes! A ver, a ver, a ver. Déjame ver quién lo escribe rapidísimo. Ve de frente. In English is... A ver, los voy a salvar. A ver, todavía no veo a nadie que lo haya escrito. Vamos a recordar, a ver. Vamos a recordar. Ve de frente en inglés se dice... Se dice... ¿Cómo se dice? ¡Ajá! Ok, yeah, go ahead, ya lo vi, Daniel Carvajal, go ahead. Había otro sinónimo, ¿quién se acuerda? Go ahead, o si no, go straight, yes, go straight on, o go ahead. ¿Sí? Excelente, bravo. Siguiente, ¿cómo digo en inglés? Cruza la calle, cruza la calle. Sí, cruza la calle, por allá está el banco. Cruza la calle. Vamos. ¿Cómo digo eso en inglés? Están ganando, te están ganando. Vamos a ver quiénes son los que han prestado atención. Vamos, chicos, que todavía les traigo más ejercicios. Muy bien, Cindy. Go across the street. Sí, cruzando la calle. Go across the street. Cruza la calle. Go across the street. Incluso puedes nombrar... La calle, ¿no? Cruza la calle principal, go across the main street, ¿no? Etcétera. Muy bien. Ok, guys. ¿Cómo digo en inglés? Ajá. Ok. Baja, ¿no? Baja por esta calle. Baja por esta calle. Vamos. ¿Cómo digo eso en inglés? Baja por esta calle. Chicos, muchas gracias a todos los que nos están dando likes, a todos los que están comentando, participando porque quieren aprender, a todos los que nos están dejando los tap taps en pantalla. Thank you so much for your support. Gracias por el apoyo, chicos. ¿Cómo digo baja la calle? Yes, Yvette, very good. Go down the street, ¿no? Mira, baja la calle, o sea, bajas por acá y allí está el banco. Go down the street, ahí está el banco. There is the bank. Ajá. ¿Cómo digo subir? Sube. Ajá. En cuestión a direcciones, ¿ah? Estamos hablando de direcciones. No hablo de subir a un bus, no hablo de subir las escaleras, no. Hablo de subir por una calle. ¿Cómo digo subir por una calle? Muy bien, Yvette. Aquí lo dice, go up. Up es arriba, down es abajo. Entonces, go up the street. Entonces es sube. Go down the street es baja. Uh-huh. Yeah, great. La fija. ¿Te acuerdas de la fija? La que te dije. En caso tú no sepas
para dónde dar la dirección, derecha, izquierda, no sabes, simplemente dices, váyase hasta tal lugar, vaya hasta, ¿cómo digo eso en inglés? Vaya o vaya hasta ese lugar, ahí está el banco. ¡Ya! ¡Yes! Cindy, ven, muy rápida, muy rápida. Dios mío, aquí están todos mis estudiantes regulares, las que siempre me siguen por las clases gratis en todas las redes sociales. Very good, Cindy. Very good, Marta. David, go as far as. Go as far as. Very good. Vaya hasta. Go as far as. Excellent. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Todavía estamos aprendiendo vocabulario. Ahora, ¿cómo digo? Ok, el banco está en esta dirección. Mira, usted está acá, ya. Camine y tome la primera entrada a la mano derecha. Tome la primera entrada a la mano derecha. A ver, todo eso en inglés. Toma la primera entrada a la mano derecha. Vamos, sorpréndeme, sorpréndeme. Es lo último que acabamos de ver. No te quisiera soplar, pero ahí está en el PPT. Ahí está en el contenido. A ver, toma la primera entrada a la mano derecha. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ajá. Marta me respondió, take the first turning on the right. Yeah. Excelente. Excelente. Muy bien, Cindy, Marta. Take the first turning on the right. Y si ya no quiero tomar la primera entrada a la derecha, ahora quiero tomar la primera entrada, pero a la mano izquierda. ¿Cómo digo eso? Vamos, practica, practica. Toma la primera entrada a la mano izquierda. Uh-huh. A ver. Ya, yeah, está muy bien. Take that, puedes decir first, second, turning, on the left o si no left. También es válido. También pueden decirlo sin el on. Sí, es cierto. Ajá, muy bien, José. Take the first turning on the right. Ajá. Take the first turning on the left. Bien, eso de derecha a izquierda ya va a depender. Pero ya sabes cómo decir, toma el primer pasaje, toma el segundo pasaje, o la primera entrada, la segunda entrada. Eso se dice take the turning. ¿Ok? Excelente. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿hay más formas de dar direcciones, maestra? Vamos a ver. ¿Qué me dices tú? Vamos a practicar algunos ejemplos. ¿Bien? A ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí un mini diálogo donde tenemos a A and B. Vamos a leerlo. ¿Sí? Dice, excuse me, para mostrar tu cortesía. Excuse me, sir. Is there a bank near here? Disculpe, señor. ¿Hay un banco cerca de aquí? Y él le responde, yes. There is one right across the street. A ver, con lo que acabamos de aprender, ¿qué le está contestando el señor? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde le está diciendo que está el banco? Dímelo en español, en los comentarios. Ayúdame a traducir. Él dice, yes, there is one right across the street. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, no te limites. ¿Qué me está diciendo aquí el joven con su respuesta? Vamos, chicos, vamos. A ver, yo los quiero aquí más que por aquí decirles las respuestas. Quiero a ustedes leerlos. ¿Qué le está diciendo? Ah, a ver, Cindy me dice, sí, hay uno cruzando la calle. Ajá, sí. There is one right across, sí, hay justo, oh, ya. Yeah. Esta palabra que dice right, right, there is one right across the street. Aquí este right no dice, no significa derecha. Right significa muchas cosas. Puede ser derecha, como también puede tener el significado de justo.
aquí le está diciendo, sí, hay uno justo cruzando la calle. Ajá, sí, hay un banco justo, hay uno justo cruzando la calle. Ajá, muy bien, Marta. Chicos, todo depende del contexto. Aquí la palabra right no significa derecha. En este caso, significa justo. Sí, mira, justo hay un banco. There is one right across the street, cruzando la calle. Ajá, muy bien, chicos, great. Vamos a practicar con otra situación. A ver, veamos otra situación para que tú me puedas ayudar a traducir. A ver, aquí tenemos, mira, otra situación. Let's see. Veamos. Aquí pregunta, también de forma polite, cortés, amable. Dice, excuse me, how can I get to the petrol station? ¿Cómo puedo llegar a la gasolinería? How can I get to the petrol station? ¿Y qué le responde? Dímelo tú en español. Just turn right and then continue for about 100 meters. Ajá. Muy bien, José, muy bien. Eso era lo que decía en la situación anterior, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora que estamos en esta nueva situación, ¿dónde le dice que queda la gasolinería? A ver, él dice, turn right and then continue for about 100 meters. ¿Qué me dicen por aquí? A ver, chicos, dímelo, ¿cómo lo has entendido tú? Solito, ¿ah? Sin traductora, ¿te estoy viendo? Bueno, no te estoy viendo. Vamos, ¿cómo lo harías tú en español? A ver, para ver si has aprendido. Gracias, chicos, por sus comentarios, por sus likes. La verdad que me motiva mucho saber cuando me ven. Cada vez, en cada live que hago, va creciendo el número de espectadores. Poquito a poquito, pero vamos creciendo. Gracias también por sus tap-taps y sus compartidas. Ajá. A ver, ¿qué me dice por aquí? Marta me dice, solo tiene que voltear a la derecha y continúa 100 metros. Sí, muy bien. Solo dobla o gira a la derecha y continúa alrededor de 100 metros, ¿no? Muy bien. Great. Excellent. Muy bien. Entonces, es importante saber las direcciones, no solo dar direcciones, sino también preguntar o viceversa. Vamos con otro ejemplo. A ver. Vamos a ver otro ejemplo. Poquito a poquito estamos intentando de entender el contexto. A ver, el siguiente dice así, está más sencillo, está más chiquito, dice, where, oh, excuse me, where is the school? Y le responde, it is across from the police station. It is across from the police station. ¡Vamos! Ya vimos esta palabra, across, ya lo vimos. La pregunta está sencilla. Disculpe, ¿dónde está el colegio? Where is the school? Y ella le responde, oh, it is across from the police station. Muy bien, ¿qué le está diciendo? Ajá, ¿qué significa across? ¿Tú te recuerdas? Across significa cruzar, ¿verdad? It is across, está cruzando, ¿verdad? Ajá, muy bien, David. Está cruzando la estación de policía. Muy bien, excelente. David, Marta, Yvette. Yeah, very good, guys. Es importante aprender ciertas palabritas. Si es que no has entendido todo, pero alguna palabra se te ha quedado, eso ya te puede salvar para que puedas entender el contexto de lo que más o menos están hablando los personajes. Ajá. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos entonces a practicar porque creo que ya se acabaron los ejemplos y ahora solo tenemos que practicar. ¿Bien? Veamos aquí algunos ejercicios para que puedas... A ver... Oh, tenemos... una más. Sí, aquí tenía un ejemplo más. Vamos a verlo juntos. Y dice, excuse me, is there a gym near here?
Disculpe, ¿hay un gimnasio cerca de aquí? Y le responde, yes, turn left at the bookstore. The gym will be across the street. Ah, mira, acá hay dos direcciones. Acá hay dos direcciones. A ver, ¿qué le está respondiendo? ¿Qué le está diciendo en inglés? En español. Ajá. Muy bien, Iber, esa es la pregunta. Disculpe, ¿hay algún gimnasio cerca de aquí? Is there a gym near here? Yeah, great. ¿Y qué le responde? A ver, recuerda que bookstore es un tipo de lugar en la ciudad. Ya lo habíamos visto en la clase número 26, Places in the City. Recuerda que las clases tienen continuación, no te las pierdas, es un curso gratis. Puedes ponerte al día en mi canal de YouTube. Ajá, me dice Iber, sí, gira a la izquierda de la librería. ¿Qué más? A ver, y no acabó. Marta me dice, sí, solo gira a la izquierda de la biblioteca. ¿Biblioteca o librería? Ah, ¿qué cosa es bookstore para empezar? Yo les dije en Inglés School número 26, en la clase de Inglés School número 26, las diferencias entre bookstore y library. Ya les comenté esa diferencia. ¿Cómo digo biblioteca en inglés? A ver, primero contéstame esto. ¿Ya? A ver, ¿cómo digo biblioteca? ¿Library o bookstore? A ver, ¿cómo digo biblioteca? A ver, vamos. ¿Biblioteca en inglés? A ver, ¿será library o bookstore? Ay, no sabe, no sabe. Me dice, vaya a mi canal de YouTube. Ahí tengo la clase 26 que se llama Lugares en la Ciudad, Places in the City. No vi la clase. Come on, póngase al día. Biblioteca, a ver. Biblioteca, biblioteca, ¿cómo digo biblioteca en inglés? Nadie me responde. Todos están aquí concentrados en las direcciones. Biblioteca se dice library. Library. Entonces, ¿qué es bookstore? Bookstore, librería, donde venden libros. Bookstore, librería. Entonces, ¿qué le está diciendo? Voltea a la izquierda, ajá, de la librería. El gimnasio estará cruzando la calle. Across. Across es cruzar. Entonces, no te olvides de esa palabra. Ok, entonces si recién se enganchan hoy con estas transmisiones, bienvenidos, primero que nada, nuevos estudiantes, nuevos seguidores. Tenemos clases gratuitas aquí 4 veces a la semana y hemos empezado hace poquito. Pónganse al día, en mi canal de YouTube encuentran todas las grabaciones, señores. Vamos a continuar. Ahora sí, ¿estás listo para los ejercicios? A ver, José me pone algo importante en los comentarios. Mira, José me dice, biblioteca se dice library. A ver, no entendí. No entendí. Sí, pero biblioteca es library. Bookstore es librería. Ajá. Muy bien, chicos. Entonces, gracias. Si les encanta la clase, genial. Yo encantada de que estén aprendiendo. Todas las transmisiones son en vivo justamente para que puedas interactuar conmigo y puedas resolver tus preguntas. Vamos a ver, chicos, los ejercicios. Ya estamos, ya estamos. Mira que ya estamos. Aquí te pongo las direcciones, las imágenes, y yo quisiera que me ayudes con cada una de ellas en inglés. ¿Ok? Vamos, come on, vamos. A ver, vamos a ver la número uno. Picture number one. ¿Qué indica? No importa si no me ves, no importa yo, importa que aprendas. A ver, ¿cómo digo esto en inglés? Aquí ya dice la imagen. La imagen lo dice todo, más que en palabras, la imagen lo está diciendo todo. Contéstame en los comentarios. Right now, ahorita mismo. Vamos. Vamos, chicos, vamos, que sí puedes. Ajá, ya salió la primera. A ver, ustedes están allí contestando y yo voy a ir pasando las respuestas mientras
voy viendo que ya la mayoría lo hizo. Yes! Number one is turn left. Voltea a la izquierda. Turn left. Muy bien, excelente. Chicos, how about picture number two? ¿Y qué hay de la imagen número dos? Vamos, todos, desde donde estén conectados, desde las diferentes redes sociales. Vamos, ayúdame con picture number two. ¿Qué es eso? Eso viene a ser... A ver, no te veo, no te leo. Muy bien. Turn right. Great, ya los leí. Entonces, voy a pasar la respuesta. Turn right. Excellent. A ver, tenemos turn left, turn right. Great. Great, good job, excelente. ¿Cómo digo en inglés la tercera imagen? A ver, the third picture. ¿Qué está indicando? ¿Qué dirección está indicando? Vamos, chicos de TikTok, chicos de YouTube, chicos de Facebook, los que me están viendo ahorita mismo, ¿cómo digo eso en inglés? Ajá, tengo a Marta que me ha dado una respuesta. Y por aquí, a ver, me dice go ahead. David también me dice go ahead. A ver, ¿alguien tiene otra idea? Muy bien, es go ahead. ¿Y cuál era un sinónimo de go ahead? Go ahead. O si no, ¿cuál era la otra manera? ¿Cuál era la otra manera? Vamos, chicos. Sí, esa es la que me están poniendo casi todos. Go ahead. Pero había otra manera de cómo decir ve de frente, ve derecho. Se dice, ajá, David, qué buena memoria, por ahí. Sí, también puedes decir go straight. Ajá, ve de frente, ve derecho, ve directo. No voltees para ningún lado, vete de frente, go straight. O si no, go ahead. Excelente. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces con la cuarta imagen. Picture number four. ¿Qué estará indicando? La parte donde está la letra A es porque ahí está el lugar. Ahí está el lugar y por ahí la persona está pasando en esa flecha. ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que esta... Me salteé, creo que no la dije, pero en español es cruza. O sea, cruza por la veterinaria, o no cruza, discúlpame, pasa. Pasa por la veterinaria, ahí está el banco. Pasa, ¿cómo digo pasa? Pasa por este lugar. Pasa por este lugar, en inglés se dice así. Te voy a enseñar. Creo que esta nos pasamos. I'm sorry, guys. A ver. Vamos a colocar aquí, cuando le dice, sí, mira, pasa por este lugar, se dice, aquí le voy a dar un clic, ahí está, go past, repite conmigo, go past, pasa el colegio, go past the school, ¿no? Pasa el colegio y por allí está el banco, go past the school, turn left, turn right, go straight, ve de frente. Muy bien, chicas. Excelente. Estamos aprendiendo a cómo dar direcciones y preguntar por direcciones en inglés. Ahora, la siguiente. Muy bien, Marta. Muy bien. ¿Cómo digo la última? La última. La última sí está muy clara. Cruza. Cruza la calle. ¿Cómo digo eso? How do I say that in English? ¿Cómo lo digo en inglés? ¡Vamos! ¡Sorpréndeme! ¡Sorpréndeme! ¡Tú puedes! ¡Come on! A ver, aquí los tengo, los estoy leyendo tanto en mi pantalla como también por mi celular para que no se me pase ningún comentario. Ajá, cruzando se dice, muy bien, go across, ¿no? Go across the street, excelente, chicos, muy bien, go across, eso es cruzar, ¿no? Cruzar. Go across, o la palabra across, across the street, ¿no? Muy bien, excelente. Ya, vamos bien. Hasta aquí estamos bien todos.
Todos lo han hecho genial. Ahora continuamos. Seguimos con el curso gratis. Esto es la clase número 27. Inglés Cool número 27. Quiere decir que tienes 26 clases gratuitas que ya inicié hace semanas para que puedas verlo en mi canal de YouTube. A ver, vamos a continuar con los ejercicios. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos por acá? ¡Ajá! Aquí tenemos en la primera imagen, mira por acá, mira por acá. Tenemos que, a ver, ¿quién la saca? En vez de yo decirlo, ¿quién la saca? ¿Cómo digo esto en inglés? Hace ratito ya lo hemos practicado con imágenes, el vocabulario. ¿Qué indicará esta dirección? Pero dilo en inglés. Say it in English, en los comentarios. A ver. A ver, vamos. Ya vimos, voltea a la izquierda, turn left, voltea a la derecha, turn right, ve de frente, go straight, go ahead. Vimos, cruza, go across, pasa, go past. ¿Qué será esta imagen? ¿Qué será esta imagen? ¿No se ve la primera imagen? ¿Really? No, sí se ve, sí se ve. A ver, ¿qué será? Esta imagen en inglés quiere decir que tienes que tomar no la primera, sino la segunda entrada. Toma la segunda entrada a la mano derecha. ¡Ajá! Muy bien, David tuvo por ahí la iniciativa. David nos comenta por aquí, dice, turn the second street, y le faltó, ¿para dónde? ¿Derecha o izquierda? ¡Ajá! Ya está, Marta lo completó. Turn the second street on the right. ¡Ajá! ¿Lo que está de rojo no se ve? ¿Cómo así no se ve? ¡Sí se ve! ¿Sí se ve, chicos, o no se ve? Porque si no lo ven, bien raro. Recuerden que pueden ver para mejor visualización por mi canal de YouTube. Por ahí pueden apreciar mucho mejor. ¿Cómo me encuentran? Vayan a mi biografía. Los que están por TikTok, yo sé que de repente quieren ver el panorama completo. Pueden ir a mi biografía. Ahí está el icono de YouTube. Le das clic al icono y te lleva rápido a mi canal de YouTube. Ahí lo puedes apreciar mejor. Ya, entonces voy a pasar al resultado. La respuesta viene a ser, a ver, tenemos por aquí, ajá, los que dijeron take the second turning on the right estaban en lo correcto. Toma la segunda entrada a la mano derecha. Entonces, ¿cómo será la segunda dirección en English? A ver, vamos. ¿Cómo será la segunda dirección en English? A ver, chicos, si están aprendiendo, recuerden dejarnos su like. Recuerden que eso es el único apoyo que yo más, que más me hace feliz, porque eso significa que han aprendido y que les ha gustado la clase enormemente. Muy bien, excelente. Ya por ahí algunos lo han comentado. Toma la segunda entrada a la mano izquierda. Es parecido. Take the second turning on the left. Take the second turning on the left. Excelente. Muy bien, chicos. Lo están haciendo genial. Ahora, vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen quiere decir opuesto. No lo vimos en la teoría, pero ¿cómo digo opuesto? Está opuesto a tal lugar. A ver, en inglés vamos a decir eso de la siguiente manera. Es solamente una palabra. Opposite. ¿Ves? El lugar está opuesto al otro lugar. Opposite. Opposite. ¿Sí? No está complicado. También puedes usar referencias, ¿no? Está al frente de, al costado de, atrás, etcétera, etcétera. Para que puedas dar más clara la dirección, puedes ayudarte de referencias. Al costado, está enfrente de, está opuesto a tal lugar, etc. En la siguiente imagen tenemos que está al lado de.
¿Cómo digo? Muy bien, excelente los que están comentando. Muy bien. ¿Cómo digo al lado de? ¿Cómo digo al lado de? Muy fácil. Vamos a decir next. 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 Muy bien. A ver, chicos. Hasta aquí creo que ya la gran mayoría tiene una idea de cómo dar direcciones, ¿verdad? Yeah. Great. Next. Muy bien. Entonces tenemos: take the second turning on the right, take the second turning on the left, opposite, next. Y así todavía hay más formas de cómo dar direcciones. Muy bien. Great. Excellent. Vamos entonces ahora. Ahora vamos a continuar con un ejercicio más, chicos, para ya terminar de practicar este tema. Ustedes saben qué tema que hacemos, tema que practicamos, ¿verdad? Muy bien, les voy a dejar con esta pequeña tareita, que si lo pueden resolver ahorita mismo, genial. En caso que no, déjame tus comentarios para yo revisar tu tareita, ¿sí? A ver, aquí dice, given directions, we have here two people. Tenemos aquí a dos personas, right? Y una de ellas está preguntando. Excuse me, where's the stadium? Where's the stadium? Disculpa, ¿dónde está el estadio? Y el estadio está acá. Aquí. Uy, está lejos de donde está. Dime, ¿cómo él puede hacer para darle las direcciones a la señorita para que llegue sana y salva al estadio? Ya que estamos en eliminatorias, ustedes saben que estamos en momentos decisivos para ver qué país pasa o no pasa a la Copa Mundial. Entonces, todo ahora se está jugando en los estadios. Entonces, imagina tú que tú estás preguntando por el estadio, o no, mejor dicho, a ti te están preguntando, ¿dónde está el estadio? Where is the stadium? Dime en los comentarios, ¿cómo le indicas a ella cómo llegar al estadio? A ver, esta sí, aquí te quiero ver. Aquí quiero enfatizar los nombres de las avenidas. Esta avenida es Central Avenue. Central Avenue. Y esta de arriba es North Road. North Road. Ahí está, para que te puedas ayudar. ¿Cómo le dices? A ver. Vamos, dame una idea y te dejo libre, y te dejo libre. Recordemos, chicos, mientras vas ahí en los comentarios resolviendo, aquí te voy a dejar la imagen para que puedas ver. Mientras vas en los comentarios enviándome tu respuesta, recuerden a los que son nuevas personas aquí en algunas redes sociales que me están viendo, tenemos este curso Inglés Cool gratis lunes, miércoles, viernes y sábados. Todos esos días a las 6 de la tarde, hora Perú. Refuerza tu inglés o si no sabes, aprende inglés con este curso gratis que ya viene desde hace semanas. Lo estamos transmitiendo. Profesora, ¿cómo hago para ver sus clases pasadas? ¿Me las he perdido? No, están en mi canal de YouTube. Ahí se quedan guardadas, están grabadas. Miss, ¿y cómo la encuentro? Seguramente tiene muchos videos en su canal de YouTube. Sí, vas a mi canal de YouTube, me encuentras como Miss Harumi, te vas a listas de reproducción y en listas de reproducción vas a encontrar curso Inglés Cool. Allí está este curso que estamos transmitiendo. Y el otro curso que estamos transmitiendo se llama curso Gramática Cool, que es también lo que hacemos los viernes y sábados. Estamos transmitiendo dos cursos a la vez para que puedas aprender o reforzar tu inglés gratis. Chicos, les agradecería un montón si antes de retirarse me dejan por ahí un like, un me encanta, un tap tap a la pantalla, una compartida. Eso me ayuda muchísimo a seguir consiguiendo más estudiantes que puedan ver y aprovechar estas clases gratuitas. ¿Vale, chicos? Los veo entonces de aquí al miércoles, pero antes de retirarme voy a ver si alguien ha hecho la tareita. A ver, a ver. A ver, me dice Cindy, go straight and turn right. ¿Así está bien? Go straight, excelente, tiene que ir de frente, ¿no? Puedes mencionar la avenida. Go straight on Central Avenue.
Ve directo por la avenida central, ¿no? Ok, vas bien. A ver qué me dice Marta. Take the second turning on the right. Ya, voy de frente. Le faltó primero a Marta decir que vaya de frente, ¿no? Voy de frente, voy de largo. Y ahí recién tomo la segunda entrada a la derecha, ¿no? A la mano derecha. Take the second turning on the right. Go ahead, is the opposite the gas station. Ya, tienes una idea. Ok, ok, excelente. Vamos por ahí. ¿Qué me dice? A ver, José Pariate me dice, ajá. Go along the Central Avenue, crossing to the right on the North Road. Ya, por ahí también tienen una idea. Go along, interesante esa palabra. Go along, ¿no? También es vaya por tal lugar. Go along, o sea, ve de frente. Go along, ve de largo. Go straight, go ahead. Muy bien, me encanta. A ver, Daniel dice, go ahead for Central Avenue. Oh, vamos a decir on. O si no, go ahead. O go straight on the Central Avenue. Then, y luego, turn right, voltea a la derecha. For North Road. And the stadium is on the corner. Ya, bueno, está en la esquina, on the corner. Ajá, y Lucila no se hizo problema. Lucila me dice aquí, go as far as, vaya hasta, vaya hasta, go as far as the gas station, vaya hasta la estación de gas station y ahí está el estadio. También es una forma de cómo indicar que alguien vaya a tal lugar. Cuando no sabes cómo dar las direcciones específicamente, te puede salvar el go as far as. Así que, muy bien. Chicos, voy a pasar la respuesta para todos los que están intentando aquí. Aquí hay una respuesta. Varios han tenido diferentes respuestas. Han estado muy cerca. Yo voy a pasar la mía. A ver, aquí está. A ver, le vamos a... Ahí está. Lo vamos a leer, ¿sí? Lo vamos a leer para que lo puedas visualizar. Dice así. A ver, ajá, dice, go along Central Avenue and take the second turning on the right. Ve de largo por la avenida central y toma la segunda entrada a la mano derecha. It's on your left. Está una vez que llegues en la segunda entrada, a tu mano izquierda dice que está. It's on your left. Al costado del teatro. ¿Ah? Esto también es otra forma de cómo dar la dirección para llegar al estadio. Muy bien, chicos, excelente. Qué gran trabajo. Lo más importante es que todos lo han intentado. Todos lo han intentado. Y de a poquito vas a ir usando este nuevo vocabulario de cómo dar direcciones en la vida real. Porque eso es lo que se quiere, que todo lo que aprendas lo uses en tu día a día, en tu vida cotidiana, como puedas, pero hazlo. Muy bien, great, excellent. Muy bien, chicos, that was all. Eso fue todo, chicos. El día de hoy hemos aprendido how to ask and give directions, cómo preguntar y dar direcciones. Hemos aprendido, hemos practicado, les he corregido y seguramente has aprendido en esta clase. Chicos, los veo el día miércoles para continuar con la clase 28, English School 28. Todas las clases en mi canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras? Como Miss Harumi. Así estamos. Ok, chicos, so, I'll see you on Wednesday. Te veo el miércoles. Bye bye Patrick, bye bye Martínez Calixto, Marta, David, bye bye José, bye bye Eduardo, bye everybody, I'll see you on Wednesday at 6 o'clock. Te veo el miércoles a las 6. Muchas gracias a todos los que se han unido y los que son nuevos seguidores, bienvenidos, ya se han convertido en mis estudiantes. Bye, take care.